El próximo miércoles 6 de diciembre se llevará a cabo en Bogotá la premiación de Afrocolombianos del año 2023. De 36 personas nominadas en las 12 categorías, 8 son vallecaucanas. Sigamos consiguiendo muchas glorias para Colombia porque así va a ser. El galardón busca visibilizar los logros de esta población en actividades que, si bien incluyen el deporte, se extienden a la academia, el arte, la música, los medios de comunicación, la justicia y el derecho, entre otras. Una de las representantes destacadas es Inés Elvira Gómez, salubrista y epidemióloga vinculada a la Clínica Valle del Lili, donde ha liderado 15 publicaciones científicas. Además, se desempeña como docente en la Universidad ICESI. En mis tiempos libres me encargo de retribuirle a la comunidad afrocolombiana que vive en La Sierpe, en Bahía Málaga, a 3 horas en lancha de Buenaventura, donde hay pacientes especialmente pediátricos que requieren de una atención que no tienen el acceso. Este premio se organiza en alianza entre El Espectador y la Fundación Color de Colombia. Esperan que llegue el día en que este evento deje de ser necesario. Nosotros quisiéramos que este premio no existiera. Desde cuando arrancó, nuestro propósito es que este premio se acabe rapidito, que este reconocimiento no sea necesario dentro de 2 años, 3 o 4. Sin embargo, ya llevamos 12 y notamos que sigue siendo indispensable que Colombia reconozca el valor, el talento y el trabajo de ese país afro que tenemos. Que miremos un poco más allá del deporte, del boxeo y del fútbol. Realmente durante mi carrera sí enfrenté dificultades por ser una mujer negra, sobre todo en el ámbito laboral. Entre las personas nominadas se cuentan 10 representaciones del Chocó, 3 del Cauca, 8 del Valle y una más de Nariño.